Presidenta. Compañeras y compañeros, considero que el acceso a la justicia es fundamental para todos los quintanarroenses y por ello es importante reforzar las capacidades que tiene nuestro Poder Judicial. Para ello, esta iniciativa y este dictamen que hoy se aprueba es fundamental para que los rendimientos que recibe este poder a través del fondo puedan ser utilizados por el mismo como recursos propios. De inicio, todos sabemos que la administración de estos recursos a través de cuentas bancarias genera un gasto, y ese gasto era asumido directamente por el Poder Judicial. En este sentido, a la posibilidad que se les otorga a través de este dictamen para que puedan percibir mayores ingresos y de distintas formas, no solamente de recursos en efectivo, sino también a través de títulos y valores, se acrecenta la posibilidad de que el Poder Judicial, a través de su Consejo de la Judicatura, pueda hacer uso de estos recursos, repito, de recursos propios, para mejorar los servicios que presta la ciudadanía. Y con ello vamos a batir principalmente la impunidad. Esa impunidad que tanto le duele al pueblo de Quintana Roo, esa impunidad que tanto le duele al pueblo de México y esa impunidad que hoy se genera con esta posibilidad, una luz en el futuro para que pueda combatirse de manera directa, con mayores recursos y con mayor transparencia a través del Poder Judicial. Muchas felicidades a todos y muchas gracias también a los promoventes, al promovente de esta iniciativa y sobre todo también a mis compañeros de la Comisión de Justicia que estuvieron ávidos también a resolver y a dictaminar este acuerdo. Muchas gracias y felicidades a todos.